¡Vamos, vamos, Argentina! Sí, con esta alegría de la selección de básquet llegamos al viernes con pleno sol. Bienvenidos al Informate Deportivo, como Campazo. ¡Yupi! La selección argentina dio otro paso histórico. De la mano del interminable Luis Scola aplastó a Francia 80-66 y se clasificó a la final del Mundial de China que se jugará este domingo desde las 9 de la mañana en nuestro país contra España. ¡Es un monstruo grande! Por la quinta fecha de la Primera Nacional, Gimnasia visitará mañana sábado a Defensores de Belgrano desde las 15:30. Por primera vez en tres encuentros, el DT del Lobo modificará el equipo titular. Ulises Virreira ingresará por el lesionado Matías Córdoba. Este viernes, desde las 21:30, se realizará la tercera velada boxística organizada por la Escuela de Box de Reyes en instalaciones del Club Gorriti. Habrá 15 peleas amateurs y una profesional, la de Gabriel Coco Daza y Gustavo Yari de Salta. Se ha limpiado motorcitos. Con la presencia de importantes pilotos de todo el país, el domingo se correrá la sexta fecha del Campeonato Argentino de Enduro y además la quinta del Campeonato Interprovincial. En la categoría Senior B, el piloto jujeño Manuel Quintar está peleando el certamen nacional. Y nos quedamos ansiosos, claro, para saber qué es lo que va a pasar el domingo con la final entre Argentina y España en el Mundial de Básquet. Pero, como es viernes, les dejo un bonus track. Mateo Messi festejando un gol así, como su papá. Chao, gracias por acompañarme. Chao.